campo deportivo de pasto, ¿verdad? El cual, pues, aquí en Escuinapa, en la unidad deportiva. Platíquenos sobre este campo. Pues mire, para nosotros los escuinapenses es un orgullo tener un campo como esta naturaleza, porque es un sueño hecho realidad por todos los compañeros que hemos querido tener la oportunidad de jugar en pasto así casi profesional. Sintético, ¿verdad? Es pasto natural. El sí. Sintético pues viene siendo un poquito más... Es natural. Es natural, natural. Si se ve el riego, allá se alcanza a ver el riego de expresión, que son los soportes que salen cada... Le damos un tiempo de 10 minutos a cada sector. Son 6 sectores de 12 pistones de riego. Sí. Para, se le dan los dos riegos en la mañana, una mañana y uno por la tarde, para que se mantenga el campo al 100%, así como lo está viendo usted. Tiene también sus gradas, ¿verdad? ¿Mandé? Sus gradas también, ¿verdad? Sí, las gradas. Sol y sombra, ahí está sol. Sí, sol y sombra. Desafortunadamente nosotros tuvimos un problema natural. Hubo un viento muy fuerte y nos tumbó toda la techumbre de este lado. Pero pues todo lo que usted está viendo, afortunadamente está al 100% limpieza, tanto el mantenimiento como el campo. Al campo se le está dando el corte dos veces por semana, y usted sabe, pues se está dando cuenta que todo está limpio, está muy bien, y pues estamos esperando lo que es la inauguración de... ¿Quién juega ahora ya? Hoy se inaugura lo que es la remodelación de este campo, y hay inauguración del torneo Golden Master, que vienen dos equipos de Culiacán y uno de aquí de Escuinapa, son los mejores equipos. Y iba a jugar Culiacán contra Escuinapa hoy a las 7 de la noche. ¿Algo más, señor? ¿Su nombre? Mi nombre es Mario Polanco. Me tienen aquí comisionado como encargado de este campo. Verdadero, para mí es un orgullo tenerlo aquí, tenerlo como se ve. Y a todos los televidentes de su programa, pues, que se gocen con esta imagen que nosotros estamos logrando aquí, mantenerlo de esta forma. Información en Escuinapa, Sinaloa.